Bienvenidos, niños, al increíble mundo de la cartomagia. Presentado por el único e inigualable Mago Carlitos. Y por mí, su anfitrión y gran amigo, el gato Alberto. ¡Fua! Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos al quinto capítulo de Cartomagia para Niños. Si te gusta la magia, sigue viéndonos porque se viene un capítulo increíble con las divertidas aventuras del favorito de los niños, el gato Alberto, y con un nuevo efecto de cartomagia que no te podrás perder. Así que sigue mirando porque esto es Cartomagia para Niños. Bueno, gente, un capítulo más de Cartomagia para Niños con el mago Carlitos. Ok, el día de hoy aprenderemos un hermoso efecto, ¿ya?, que nos permitirá leer con la mente todas las cartas o aprender el mazo de memoria. ¿Ok? Por favor, quiero que se fijen. Se me cayó una. Ahora sí, por favor, quiero que se fijen que las cartas son completamente distintas y están en total desorden. ¿Ok? Es muy importante que el espectador note que está en completo desorden. De hecho, le vamos a pegar una revuelta. ¿Ya? Vamos a partir, mira. ¿Ya? Vamos a partir de nuevo. Por ejemplo, por aquí. Ya vamos, voy a revolver americana también, que está así. Ya, voy a revolver normal. Voy a partir una última vez. Le vamos a pedir al espectador que revuelva también. Aquí es súper revuelto. ¿Ok? Y ahora vamos a partir con el efecto. Y el efecto es así. Voy a dar vuelta una carta detrás de la espalda, y si es que tengo mi capacidad de ver con las manos, este debería ser un 3 de picas. Muy bien, vamos a ver si lo puedo hacer de nuevo. Voy a dar una vuelta a la segunda carta, y esta segunda carta debería ser un Kaiser de picas. Sí, es un Kaiser de picas. Muy bien, vamos a ver si lo puedo seguir haciendo. A ver si mis manos pueden leer bien lo que dice la carta. Y la que viene ahora debería ser un 10 de diamante. No, un 10 de corazón. Sí, eso, de corazón. Aquí te va, vamos a ver si puedo seguir haciéndolo. Cuesta leerlas con las manos. Según yo, la que viene ahora debería ser una cuina de diamante. Perfecto. A ver, siento que viene otra carta parecida. Entonces debería venir una cuina de trébol. Y si es que me puedo leer ya bien con la mano, cierto que es una habilidad que tienen muy pocas personas, la carta que debería venir debería ser un 2 de corazón. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Voy a girar otra carta más, ¿ok? Recuerden, 2 de corazón, nuestra última carta. Voy a girar una carta más. Y si mis manos pueden leer, la carta que debería tener atrás sería la cuina de diamantes. Increíble, ¿no? Y así puedo seguir leyendo todo el mazo. Porque la capacidad de leer con las manos es algo que se aprende con la práctica y que aprenderemos el día de hoy en Cartomagia para Niños. Qué bien, tío, que este efecto me lo enseñó un niño. Así que saludos a ese niño que me enseñó este efecto. Me encantó. Y ahora se lo vamos a enseñar a muchos niños más. Para que mucha gente se sorprenda. Bueno, el otro día me pasó una cosa súper loca. Me pasó que se me olvidó la carta en la mitad del truco. Y el mago Carlito me contaba que eso le pasa a un montón de magos, incluso a los magos más increíbles como el gato Alberto. Sí. A cualquiera se le puede olvidar la carta. Lo importante es que no se te olvide dos veces. Entonces, recuerda muy bien la carta. Acuérdate, por favor, de la carta. No se te vaya a olvidar. A mí me pasa un montón de veces. Así que ahora ya estoy practicando y cada vez tengo mejor memoria y ya no se me olvida la carta casi nunca. Sí. Así que eso te quería contar. Muchos abracitos. Nos vemos pronto. Bueno,
explicación. Seguramente te estás preguntando cómo sucede este hermoso efecto de lectura con las manos. ¿Ok? Primero que todo, hay que tocar algo y cerrar los ojos y empezar a sentir. No, es un chiste. En realidad es un efecto de cartas. ¿Y qué es así? Nosotros les vamos a mostrar, ¿cierto?, al espectador que todas las cartas son distintas. ¿Ya? Mira, espérate. Op, ahí está. Que todas las cartas son distintas. Y después, él va a empezar a revolver. Ya lo van a dejar él revolviendo. Ah, se va a volver loco revolviendo. Ya, después ustedes van a partir una vez. ¿Ya? Van a hacer así, miren. Van a subir las mangas así. Y cuando se suben la manga, van a mirar su manga y van a mirar la última carta del mazo. Así. Solo ustedes la van a ver. En este ángulo. Entonces vemos la última carta. ¿Ya? Que en este caso es un 9 de trébol. ¿Cierto? Hacemos así. Y ya estamos listos. Solamente, muy importante, no se te puede olvidar la carta. Así que practícalo tú solo primero con un amigo para que te salga bien, ¿ok? Entonces, hacemos así, tut, tut, y vimos la carta. De abajo, ¿cierto? 9 de trébol. Entonces, ahora cuando ponemos las manos detrás, lo que hacemos ya es tomar el 9 de trébol y dejarlo así. En el otro lado del mazo, ¿cierto? Tenemos el 9 de trébol acá abajo. Entonces estamos así. Y hacemos así. Entonces, teníamos el 9 de trébol acá abajo y lo vamos a dejar arriba y dado vuelta, ¿ok? Pero en nuestra espalda. Entonces, está el 9 acá abajo, ¿cierto? Y lo vamos a dejar arriba y dado vuelta. Entonces, cuando nosotros mostremos la carta a la persona, ¿cierto? Vamos a tener los ojos cerrados, vamos a mirar para otro lado, ¿ya? O también podemos mirar así, todavía no la vamos a ver, ¿ya? Y vamos a decir que nosotros creemos que es el 9 de trébol. Y la persona va a decir, ¡oh, wow, sí! Entonces, ahí tú recién miras a la persona, y cuando mires a la persona, como nosotros dimos vuelta a la carta, va a pasar esto. Por el otro lado, va a estar la carta que viene. Entonces, cada vez que nosotros mostramos una carta, vamos atrás, ¿cierto? Y hacemos el siguiente movimiento, movemos el 10, ¿cierto? Hacia adelante, inmediatamente la carta que viene va a quedar atrás, para que nosotros la veamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si se entiende mejor de espalda. ¿Ya? Parto con el 9 abajo, ¿cierto? Cuando me hice así, lo vi. Lo pongo acá. Estamos, tengo el 9 acá y digo, tu carta es un 9. Oh, sí, es increíble. Lo sabía, soy increíble. Ahí, cuando tú ves a la persona, ves la carta que está atrás. En mi caso yo ya sé que es el 8 de trébol el que está atrás. Entonces voy a llevar acá de nuevo y ahora voy a dejar el 8 de trébol dado vuelta en la parte de arriba. Y le digo, y ahora creo que la carta que tiene que salir es, puedo leer con la mano y es el 8 de trébol. ¿Es increíble? Sí, es increíble. Ahí, cuando yo lo vi de nuevo, él, cuando dije, es increíble, ya, ahí yo miro de nuevo la carta que está acá atrás, ¿cierto? Ya la carta que está acá atrás, que va a ser el Kaiser. Nuevamente, cuando pongo las manitas acá atrás, subo el Kaiser de nuevo para mostrárselo a la persona, y ahí nuevamente va a quedar una cartita atrás, que va a ser la Queen de Diamantes, que yo la voy a estar viendo. Y así, sucesivamente, mientras vayamos dejando las cartas de abajo, ¿cierto? De abajo de nuestro mazo, cara arriba, en la parte de arriba, nos va a permitir hacer este movimiento, ¿cierto? Que nos va a permitir ver la carta que viene. Así que, de esta manera, podemos leer el mazo. Se puede hacer la memoria fotográfica del mazo, que es una técnica. Se puede ocupar una segunda técnica, que sería la lectura con las manos, ¿cierto? Y otra técnica que sería la adivinación, que sería, oh, yo adivino que ahora va a venir esta carta. ¿Ya? Entonces, espero que te haya gustado el efecto.
Ahora, los magos, recuerden, siempre vamos a ser aficionados. Por eso somos siempre humildes, porque uno siempre va a estar aprendiendo. Y es importante también que ustedes conozcan el nombre de algunos magos súper importantes en la historia. Porque después ustedes van a poder ver videos de esos magos y aprender de ellos, que es súper importante. Por ejemplo, el increíble mago Juan Tamariz, que es súper divertido el tío Tamariz. O también el increíble René Laván, que revolucionó la magia, haciendo magia como yo, con una pura pata. También hay otros magos súper increíbles que han escrito grandes libros, como por ejemplo el mago Slidini, sí, que es muy increíble, el mago Tarvel, el mago Corinda. Hay un montón de magos increíbles, incluso el mago Harry Potter. Eso, estudien mucho sobre magia, es súper interesante. Nos vemos prontito, permiso. ¡Entrenen mucho! Hay un perro ladrando. ¿Lo escuchan? Hay un perro ladrando. ¡Qué miedo! ¡Qué miedito! Hay que tener cuidadito con los perros, ¿eh? Cuidadito con los perros que andan ladrando. Sí, cuidadito. Ya, me voy a subir un rato al segundo piso mejor.